En este primer recorrido aéreo veremos cómo se encontraba la zona previo a que se iniciaran los primeros trabajos de obra. En este segundo recorrido aéreo veremos cómo se ejecutan las obras para construir nuevas cisternas que evitarán cortes en el suministro de agua potable. En este último recorrido aéreo veremos cómo se encuentran las cisternas con imágenes que pertenecen al mes de octubre del año 2021. Con las nuevas cisternas ya finalizadas, se procede a la etapa número 2 del proyecto, que es la instalación de la cañería que deriva el agua potable hacia la zona urbana.